Es un movimiento que, más allá de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, porque esto a veces da como lugar a malentendidos, ¿no? En mi opinión, el feminismo lo que busca es la justicia, ¿no? La justicia para todas las personas, entendiendo pues eso, ¿no? Que hay un sistema social que construye la sociedad, que es el patriarcado, y que es fuente de muchas desigualdades, porque pone al hombre en el centro y por encima, y eso para el resto de las personas que no entran en ese en esa forma, constituye pues una serie de desigualdades que hay que reparar. Entonces considero que el feminismo lo que busca es esto. Es complicado, yo me quedo siempre con la definición de Angela Davis de feminismo, es reconocer de alguna manera que las mujeres también son personas. Es la idea radical de que las mujeres son personas. A partir de ahí yo te diría que cada día aprendo cosas nuevas. Y también es cierto que a partir de ahí cada día excluyo cosas que antes metía en el saco y que las metía en el saco porque el sistema en el que estamos viviendo, este sistema heteropatriarcal, nos dice que también es feminismo. Ciertas cosas, ciertas posturas, ciertos comportamientos. Entonces todo eso empiezo a excluirlo también. Pero la base es esta, la idea radical de que las mujeres somos personas. Un cuerpo de conocimiento y de estudio que trata los temas que han estado en un segundo plano o más tratados desde la óptica masculina como construcción. Digamos que el feminismo pone a la palestra toda la distinción de género, sexo-género, o que se hace por motivo de lo que tienes entre las piernas, ¿no? De tu genitalidad. O sea, es como una cultura que te pone de manifiesto la cultura que se ha construido por la lógica sexual, ¿no? Y entonces te ayuda a ver pues, qué mecanismos de manipulación y control hay, tanto si has nacido hombre, mujer, como si has nacido hermafrodita, como todos los problemas que se derivan de esta construcción, ¿no? Estos binarismos y estas lógicas, digamos, mutuamente excluyentes o que te hacen depender de otra parte de la parte masculina, o sea, que hacen que se necesiten, ¿no? Entonces, como pone de manifiesto esto, digamos que el feminismo aboga por una manera de pensar la sexualidad y la identidad sin esta doble lógica o moral y bueno, poner de manifiesto también pues, los privilegios y las opresiones que se reproducen en base a este sistema sexo-género, ¿no? Un poco eso. El feminismo es la lucha por la igualdad en general, pero en concreto en términos de género. Normalmente se define el feminismo como la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero el feminismo va más allá. El feminismo pone en duda el género tal y como lo entendemos, tal y como nos ha sido transmitido,
Y por lo tanto yo diría que el feminismo reivindica la diversidad sexual y de género. Las luchas LGTBI, que muchas veces se consideran al margen del feminismo, creo que no solo que están completamente relacionadas, sino que forman parte de una misma cosa. Entonces yo definiría el feminismo como eso, como la reivindicación de la diversidad de género y la deconstrucción del género tal y como nos lo ha legado lo que podemos llamar el heterocis patriarcado. A ver, para mí, de forma utópica, debería de ser un feminismo que abrazara, ¿no?, todas las particularidades que hoy en día está sufriendo la mujer. Porque creo que cuando se eligió como sujeto mujer a la hora de poder definirlo, no se tuvo en cuenta, ¿no? No sé si quizás era por el momento en el que estaban socialmente, ¿no?, pero eso ha evolucionado y creo que ese concepto tiene que evolucionar. ¿Hacia dónde? Pues hacia esas discriminaciones múltiples, ¿no?, que sufren las distintas mujeres actualmente, es decir, ya bien sea por razón de su clase social, ya no por el género, sino por su clase social, por sus circunstancias en cuanto a la etnia, a la religión, ¿no?, a la cultura, etc. Porque eso para mí es súper importante a la hora de poder llegar a una igualdad, ¿no?, de género, quizás. Yo hablaría de los feminismos, por tanto son en general expresiones de un malestar que tienen además una propuesta de cambio y una propuesta política. De un malestar que tiene que ver con la tradicional, el tradicional menosprecio hacia el valor que determinadas élites, que determinados segmentos de poder de la sociedad han considerado respecto a las mujeres. Por tanto, lo que surge como feminismo es una voluntad de revertir este menosprecio, que se convierte a la vez en discriminación, etcétera, revertir toda esta cuestión poniendo en el centro una perspectiva no androcéntrica. Hay muchos feminismos, hay diferentes formas de abordar esta cuestión por amplios segmentos de población y amplios segmentos, digamos, del pensamiento. Está desde los feminismos de la igualdad, los feminismos de la diferencia, el feminismo más, digamos, separatista, todos los feminismos que han ido desarrollando también colectivos que tienen que ver con problemáticas, digamos, interseccionadas con la propia en relación al tema de la discriminación en relación a las mujeres, como pueden ser los feminismos que tienen y que están planteando cuestiones en relación a la racialidad, en relación a las opciones sexuales, etc. Yo creo que en estos momentos más que nunca hay que hablar de feminismos en plural y que desde muchos ángulos distintos se está intentando revertir una situación que pasa en primer lugar por desplazar este reino del androcentrismo que responde a un arquetipo viril que no incluye a todos los hombres, por supuesto, sino a aquellos que en un momento determinado ostentan una posición de poder. Es lucha y una revolución, un acto de resistencia. El feminismo abarca muchísimas cosas y muchísimos intereses y para mí, yo como feminista, me considero feminista de clase y yo defiendo el feminismo desde una perspectiva de clase. A clase también significa, en plan, pues para mí entra todo el tema del LGTBI, todo el tema sobre racismos, pero sobre todo desde clase, porque con quien seguro que no voy a compartir una perspectiva feminista es con mujeres que no son de mi misma condición de clase, que no significa que no las defienda si sufren algún tipo de acoso o lo que sea. Pero mis intereses dentro del feminismo también están dentro de la perspectiva de clase. Entonces para mí feminismo es feminismo de clase, defender mis intereses como mujer de obrera, proletaria que soy. Es lucha, es que no hay otra, tiene que ir cogida de la mano de una revolución y de hacernos valer y hacernos oír. Es que para mí no hay más. Y obviamente va de empoderamiento y de solidarizarnos entre nosotras cuando perdemos en común. Pero sobre todo tiene que ser algo revolucionario, porque para mí no tiene sentido. Y nada de... O sea, para mí el feminismo tiene que ir contra el capitalismo. Yo es que lo entiendo, sí, y ya punto pelota. Y cuando veo cosas tipo Zara o H&M sacando camisetas de mierda, porque son de mierda,
y ese feminismo no sé qué, y veo cómo usan el feminismo. Bueno, porque es que eso hace capitalismo, el capitalismo si se puede apropiar de discursos del pueblo, lo hace, porque si saca más rédito y la gente cae, ¿no? En plan, ah, mira esto, tal, me voy a comprar. O sea, lo ha hecho Pepsi con el movimiento Black Power y lo ha hecho Zara con el todos tendríamos que ser feministas. Y dices, sí, bueno, aplícalo a tus mujeres que están ahí trabajando en condiciones de mierda. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo también cada vez digo que soy más radical, ¿no? Desde esta idea que te decía antes, cada vez soy más radical. Y yo creo que no. Sí que es cierto que hay muchas maneras, o hay muchas personas que entienden el feminismo, o muchas mujeres que entienden el feminismo desde puntos de vista muy distintos al mío, o entre nosotras. Pero sí que es cierto que muchas veces esas posturas distintas responden a esta normalización que hace el sistema capitalista, el sistema heteropatriarcal de qué es feminismo y qué no, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay quien puede caer en la confusión, se confunde. Pero al final yo creo que tenemos que ir a la raíz, por eso la radicalidad, ¿no? Vamos a buscar a la raíz. En este comportamiento que el sistema nos dice que es feminista, realmente, en esto que nos plantea el sistema, ¿nos considera personas o no a las mujeres? Y a partir de ahí ir viendo. Pero ¿diferentes feminismos? No, yo creo que solo hay uno. Y es el feminismo inclusivo, transcultural, transfronterizo, el que nos incluye a todas, me da igual si ha nacido con pito o con chichi, ¿vale? A todas las mujeres. Existe, digamos, el que es más inclusivo, el que libera tanto a hombres como mujeres, como trans, como personas racializadas, es como lo más inclusivo posible, porque como hemos dicho, es un cuerpo de conocimiento, te ayuda, digamos, es una herramienta que te ayuda a descifrar qué mecanismos de opresión, manipulación, el control de la reproducción, entonces... es válido pues para visibilizar opresiones e intentar romperlas para igualar esta lucha de poder, ¿no? Y que todo el mundo pueda tener los mismos derechos independientemente de la cual sea de la condición, ¿no? Y entonces, ¿tipos de feminismos? Pues sí, tantos como marcas y mercados hay, ¿no? Porque luego al final pues, se pervierte lo que es el potencial revolucionario de este cuerpo de conocimiento, se pervierte en favor del status quo, ¿no? Si las instituciones lo empiezan a utilizar, los diferentes sindicatos o diferentes partidos políticos, lo que sea, al final es como un lavado de cara, ¿no? Es igual que el McDonald's, pues antes era de color rojo y ahora es verde y estos lavados de cara que se van haciendo. Entonces, claro, si se ve que desde el movimiento social, las luchas sociales, se va ganando terreno y van remando para que la opinión pública no solamente tenga la visión del Estado, entonces, ¿qué pasa? Que el Estado se ve obligado a incluir la etiqueta del feminismo, pero ¿de qué manera la incorpora, ¿no? Y ahí vienen las perversiones y entonces, claro, yo ahora mismo no me puedo considerar feminista porque veo que hay mucho abolicionismo y entonces esto ya me está negando un trabajo muy antiguo que ahora está intentando luchar por sus derechos, ¿no? Y que además son derechos de personas racializadas, trans, etc. Con lo cual, ahora que se está poniendo tan de moda el feminismo, yo prefiero etiquetarme como transfeminista porque como que lo veo más inclusivo y el feminismo estoy viendo que está teniendo prácticas altamente pues, excluyentes desde las instituciones, desde los mismos sindicatos que están negando espacios a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, para bueno, luchar por sus derechos humanos. Sí, yo creo que existen tantos feminismos como mujeres. Es decir, por suerte no, los feminismos no tienen una vertebración, digamos, que obliguen a unas conductas y a unas concepciones determinadas. Se vive este malestar y este malestar se expresa hasta hace muy poco y de forma muy generalizada, estaba totalmente silenciado, se expresaba muchas veces en forma de enfermedades. Este malestar ha tenido nombres como una histeria o ha tenido nombres como determinadas tipo de depresiones, se le llamaba así. En estos momentos estos temas
No quiere decir que el malestar no esté, no quiere decir que el malestar muchas veces se patologice, se viva como una enfermedad por parte de muchas mujeres, pero lo que sí es cierto es que ha salido de este reducto cerrado y está en estos momentos como mínimo presionando sobre la agenda pública. Yo creo que no ha conseguido estar en la agenda pública, pero sí que está presionando para entrar en la agenda pública desde, repito, distintos campos, el campo académico, el campo más del activismo, el campo más de las políticas institucionales, el campo de la cultura, el campo de la expresión, digamos, literaria, etcétera. Todo esto está convergiendo hacia un lugar en el que se están expresando estas distintas formas de dar respuesta a este malestar, que era un malestar vivido desde una perspectiva muy, muy íntima y que eclosionó, digamos, de una forma política ya a partir de lo que llamamos la segunda ola del feminismo. Ya había eclosionado antes, en los años 20, 30 del siglo pasado. En el año, a partir de las revueltas del 68, vuelven a eclosionar distintos feminismos. Encontramos los feminismos en todas partes, en el cine, en las artes visuales, en la literatura, en la política, en la ciencia, en la medicina, en el ámbito pues, de la arquitectura, el urbanismo, en todas las ciencias. Y cada caso se expresa de una manera distinta. Y evidentemente el apoderamiento de las mujeres supone, como he dicho antes, la aparición también de posicionamientos que ya estaban en la segunda ola del feminismo respecto a temas como la racialidad, la clase, por descontado, que yo creo que es vertebrador de todo o de gran parte de los movimientos feministas y es en todo caso lo que más me interesa. Y por otra parte también todo lo que tiene que ver con la disidencia normativa respecto a las normativas de las opciones sexuales. Evidentemente sí que hay varios feminismos. Y cada uno tiene una cierta repercusión, ¿no? Quizás porque a nivel organizativo unos ya llevan una gran trayectoria, como puede ser el más homogéneo de la mujer blanca, ¿no? Lleva muchísimo más tiempo y creo que sus acciones son muchísimo más visibles que no la de otros grupos sociales, como pueden ser por parte de las árabes o en el caso de las negras, etcétera, etcétera, que aún nos queda un largo recorrido, ¿no? Para llegar a donde están. Por su parte sí que entiendo que sería, realmente debería de ser que ese grupo de mujer blanca sí que debería de guiar quizás o ceder poder para que otros grupos pues puedan también tener esa representación que se necesita, ¿no? Por lo tanto creo que sí existen distintos y que quizás la que está como más evolucionada debe de darse soporte. Tú vayas a una manifestación y veas que en primera fila o lo que dan a entender los medios de comunicación, casi siempre la mayor visibilidad es por parte de la mujer blanca y no de otros grupos, ¿no? Quizás eso, a lo mejor intentar pues, que se tenga la visibilidad por parte de los otros grupos sociales. Siempre se suele decir el feminismo, cuando yo creo que realmente existen diferentes tipos de feminismos. Porque, y me lo planteo como algo súper positivo, porque, o sea, tiene que haber diferentes tipos de feminismos para representar los intereses de todas las mujeres. Un único feminismo yo creo que no da para representar a todas las mujeres. El feminismo o el que se conoce como feminismo, es el feminismo blanco hegemónico que surgió durante la época colonial, con lo cual de base es racista y clasista y eso deja fuera a un montón de mujeres, con lo cual es normal que tengan que existir diferentes tipos de feminismos, feminismo gitano, feminismo árabe, musulmán, feminismo negro o afrofeminismo, feminismo trans, tiene que haber pues una cantidad enorme de feminismos que representen al mayor número de mujeres. Lo positivo, o yo creo que uno de los retos de estos feminismos es ser capaces de, en momentos determinados y cuando es necesario, unirse bajo el mismo paraguas, eso por un lado, para hacer reivindicaciones conjuntas de mucho alcance y
y, ¿no?, con mucha fuerza, y por otro lado también de lo que se trata es que ninguno de esos feminismos discrimine a los otros feminismos o los invisibilice o los desacredite. Yo creo que esa es la cosa. Bueno, una vez leí una pancarta que ponía muchas culturas, mucho feminismo, y eso es así. Puedes estar o no de acuerdo en plan en lo que defienden desde un cierto punto de vista de un feminismo y de una cultura y de tal, pero obviamente desde tantos puntos de vista, desde cosmovisiones, se da una realidad del feminismo u otro. No, he hecho otras compañeras que sean de otras culturas, totalmente, seguramente te lo sabrán explicar mejor. Pero sí, y obviamente, y por ejemplo existe un feminismo también liberal, donde hay unos intereses para las mujeres liberales, no sé. Vuelvo a lo mismo, yo defiendo el feminismo que defiendo por mi causa, por mis convicciones, que son las de clase. Pero sí, obviamente. Y obviamente, por ejemplo, no te dirá lo mismo una chica que sea afrofeminista o una chica, una mujer gitana, no te va a defender o te va a decir mi mismo discurso, porque yo no he sufrido de eso. Pero sí, existen muchos feminismos y feminismos puede ser horizontal. Más que existan diferentes tipos de feminismo, yo lo que creo es que el feminismo ha sido utilizado muchas veces, y sobre todo lo vemos mucho recientemente, en determinadas posiciones políticas, ha sido diluido y ha sido utilizado para justificar regímenes económicos o políticos que difícilmente pueden llamarse feministas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que el feminismo tiene que estar forzosamente opuesto a un sistema neoliberal, en cuanto feminismo busca la igualdad y el neoliberalismo es totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces creo que el feminismo solo puede buscar la justicia social. El feminismo es un tipo de justicia social y por lo tanto, a mi modo de ver, sí que existen. Sí que podríamos hablar de feminismos en plural, ¿no? En tanto que el feminismo reivindica la diversidad, hay diversidad dentro del feminismo, pero eso nunca puede, a mi modo de ver, nunca puede justificar la existencia de un feminismo, de lo que podríamos llamar un feminismo liberal. Yo defiendo que las mujeres puedan ascender, ¿no?, en su trabajo. Pero nunca me voy a poner del lado de una jefa si esa jefa está explotando a sus trabajadoras. Básicamente porque yo tengo muy claro que seguramente para que el día que yo llegue a ser jefa de algo, bueno, tiene que pasar un milagro y yo siempre voy a estar del lado de las explotadas. Pero yo estoy a favor, obviamente, y sí. Pero pasa porque, claro, el monopolio del poder lo tienen hombres, no el poder. Pero tampoco, pero cuando veo a una mujer al poder que está ejerciendo y diciendo lo mismo, pienso, bueno, aquí ya, o sea, aquí ya no hay un tema de si eres hombre o mujer, ya hay un tema de poder de clase. Entonces, yo voy a defender a una mujer rica si esta mujer ha sufrido algo, pero mi discurso siempre va a ser estar del lado de las explotadas. Pues el feminismo, ¿no?, como movimiento que busca la justicia social, los logros que consigue no son solo para las mujeres, sino que son para toda la sociedad. De hecho, por eso existe un feminismo decolonial, existe un feminismo, el transfeminismo también, ¿no?, que está vinculado a las luchas de las personas trans y a la deconstrucción de las identidades de género. El feminismo lo que intenta conseguir es una sociedad mejor en todos los ámbitos, en el laboral, en el educativo, en el sexual, en todos los sentidos. Por lo tanto, el feminismo tiene como una agenda muy concreta en temas de género, pero en realidad es como mucho más amplia. Las luchas de género, además, no solo benefician, liberan a las mujeres o a las personas LGTBI, sino a toda la sociedad, también a los hombres. Ha habido mucha polémica sobre
cuál es el sujeto del feminismo, si solo son las mujeres el sujeto del feminismo. Yo creo que no solo son las mujeres el sujeto del feminismo, el sujeto del feminismo son todas aquellas personas que pueden estar sometidas por culpa del patriarcado, y en ese sentido el sujeto del feminismo también pueden ser los hombres. Yo tengo un hijo y una hija y me gusta pensar que mi hijo también es sujeto del feminismo, que el feminismo también puede hacer que mi hijo sea mejor persona y pueda vivir su género en mucha más libertad. Es un tema ahora de mucha repercusión a nivel social, como creo que incluso muchísimo más que el tema del racismo. Y digo racismo porque es lo que a mí me toca, ¿no? Es muchísimo más fuerte, más potente, está más de moda el feminismo. Y bueno, si buscamos la parte positiva de eso, a través de ahí sí que se puede reivindicar y podemos tener mayor respuesta o una celeridad en la respuesta, ¿no? Pero igualmente no creo que esa sea la medida. Realmente no creo que esa sea la herramienta, porque también reciben muchas críticas, ¿no? Como que todo lo que las reivindicaciones que van por el feminismo, ¿no? Siempre la respuesta es lo mismo, estas feministas, estas no sé qué, estas no sé cuánto, porque realmente quizás es una herramienta más, pero no solamente la única. No creo que a través solo del feminismo se pueda llegar a mejorar la situación de la mujer con todas sus particularidades en España. Creo que no. Pero sí que entiendo que es una de las herramientas, ¿no? Que es muy fuerte, muy potente por la repercusión. Y nos puede llegar a esa visibilidad, esa reivindicación que llegue a las instituciones, etcétera, para que la situación pueda cambiar. Sobre todo también importante es el trabajo de la mujer, porque creo que el feminismo ha aportado a una lucha muy grande porque la mujer se introduzca en el mundo laboral, pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera? Porque no es lo mismo que sí, que hay paridad ahora y que se tienen unos porcentajes para poder entrar, para poder regular la situación de las empresas, es verdad, hay una paridad en un 40 o 50 que debe de estar, sí, pero ¿qué 40 o qué 50, no? Evidentemente tú cuando vas a una gran superficie de un supermercado, pues muchas veces la visibilidad de la parte de la sociedad que es racializada, ¿dónde está? Cuando tú enciendes la televisión y ves que depende que la mayor parte de los canales, ¿no? ¿Dónde está la representación de la sociedad racializada? Cuando tú te vas a las universidades y ves el profesorado, ¿dónde están? ¿Dónde están en los institutos? ¿Dónde están? La educación como algo importante para también eliminar eso, ¿no? Quizás a lo mejor yo he tenido un profesor que viene de, no sé qué, de Marruecos, ¿no? Y me está impartiendo clases de, o es afrodescendiente o lo que sea, que a lo mejor quizá pueda empatizar, me parece una situación más normalizada. Creo que en estas cosas también es importante que se pueda llegar a trabajar. Es que realmente cuando están aplicando estas cuotas de proporcionalidad como acción positiva para eliminar, es decir, aplicar ese 40%, dejar una reserva para ese tipo de mujer vulnerable para que se puedan empezar a introducir y no queden sumergidas debajo de la sociedad, con esa economía sumergida, y que puedan empezar a salir. Eso es lo que yo creo que sería importantísimo, poder aplicar esas cuotas, ¿no? Como inicio para que esas mujeres puedan insertarse, integrarse y estar acercarse un poco, ¿no? a lo que viene a ser la equidad o la igualdad. Si nos situamos desde abajo y a la izquierda y no empezamos a excluir y a decir es que mi moral está por encima de o cosas de estas, yo creo que sí que es un caldo de cultivo el como cuerpo de que te ayuda a visibilizar opresiones o sesgos, digamos, culturales, tanto pues para cualquier identidad de sexo género, ¿no? Desmontar ese mito de naturalizar, ¿no? Que lo tienen naturalizado, y introducir la tecnología o digamos la, no sé, creo que se pueden conseguir pues libertad identitaria, diversificar, ¿no? Las identidades, los afectos, podemos conseguir con ello también, muy importante, que las tareas de reproducción y cuidados que han recaído normalmente sobre las mujeres, todo lo que ha recaído o lo que ha sido de rol femenino ha estado como, digamos, menos valorado, no sé qué. Entonces, coger el cuerpo de conocimiento del feminismo y decir, vale, es que Foucault también hablaba, ¿no? Es como maneras de descifrar el poder, como maneras de operar los tentáculos de este poder, que opera desde nuestra misma psicología, nuestra misma identidad, y ver de qué manera nos podemos deconstruir para ser más, digamos, autosuficientes emocionalmente y económicamente para luego relacionarnos en igualdad, ¿no? De condiciones, y construir pues nuevas maneras de relacionarnos y de, pues creo que sí que tiene potencial, sí.
Yo, para mí, el feminismo tiene que tener incluida esta cuestión de clase, que es fundamental. Es decir, no es una cuestión que tenga que ver con un patriarcado interclasista. Hay factores interclasistas en el machismo, pero en definitiva lo que me parece sugerente es cuando los feminismos se acercan a un análisis desde una perspectiva de clase. Y ahí es donde irrumpe el potencial transformador. Es decir, cuando hablamos de una huelga de cuidados, cuando hablamos de una huelga feminista, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando simplemente de una performance en la calle, cosa que está muy bien, ni tampoco de una performance cromática de color lila, sino que estamos hablando de una expresión de puesta en cuestión o de poner en cuestión de manera radical una situación que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la redistribución, con el reconocimiento del trabajo y que tiene que ver, evidentemente, también con el posicionamiento de las mujeres en relación a su capacidad de gestión de autonomía de derechos laborales, en relación a los derechos laborales. Darle la vuelta completa, bueno, la vuelta completa no, porque volveríamos a lo mismo, pero dar un giro de 180 grados, ¿no? Hay un montón de cosas que las mujeres, por ser mujeres, un montón de cosas que se hacen en la sociedad que ha caído en nuestros hombros solamente porque somos mujeres. Por ejemplo, los cuidados. En ningún sitio pone que los hombres no pueden cuidar, que solamente pueden cuidar las mujeres. Pero desde siempre, quien cuida en el hogar, en la familia, son mujeres, somos las mujeres. Eso podríamos empezar a cambiarlo. Y a partir de ahí también, o sea, ya no solamente por, bueno, yo me quito trabajo de encima, no se trata de eso. Se trata de que si somos personas iguales, debemos tener también las mismas responsabilidades. Con lo cual empezamos a igualar, ¿no? Empezamos a hacer que todo el mundo sea consciente de su condición de persona. No que nos veamos como tú eres hombre o tú eres mujer y entonces te toca esto o lo otro. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían cambiar. Yo creo que las mujeres no es tanto el rollo que seamos diferentes, sino que por nuestra condición y por cómo el sistema heteropatriarcal nos trata, vemos las cosas desde otra perspectiva. Y entonces, todas las facilidades o todo el entre algodones en el que se puede sentir un hombre impide que vea situaciones reales que estamos viviendo cada día, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y creo que todo eso también se podría cambiar, se debe cambiar. Porque el cambio va a ser sí o sí, porque no queda otra. El primer cambio sería que las mujeres no murieran por ser mujeres, que pudieran vivir porque son personas. Me remitiría al título del libro de Bell Hooks, de El feminismo es para todo el mundo, al final, ¿no? Sí que es verdad que siento que en la actualidad se pone como mucha presión sobre el feminismo, ¿no? O los feminismos, en el sentido de que el feminismo tiene que resolverlo todo y tiene que ser, ¿no?, la fuente de resolución de todos los problemas. Bueno, sí y no. ¿Qué puede conseguir el feminismo para todo el mundo? Pues un montón de cosas al final, ¿no? Para las mujeres, pues lo que decía al principio, ¿no? Esa justicia y esa reparación histórica. Y de cara a los hombres, pues también considero que puede aportar, ¿no?, todo ese desaprendizaje y esa deconstrucción de un modelo de masculinidad que hasta ahora, o ahora, ¿no?, es cuando más se ve lo peligroso que es, no solo para las mujeres, evidentemente, sino para los propios hombres. Entonces, yo creo que al final con el feminismo se puede llegar a otros modelos, ¿no?, tanto de feminidad como de masculinidad, como de relación entre las personas. Pues yo creo que esto es lo que se puede conseguir con el feminismo.
Sé, por eso, que el hecho de decir que el feminismo surge en un momento determinado, ¿no? Y que el feminismo de base es colonialista, racista y clasista, es una opinión controvertida, pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y en España, sobre todo, ¿no? Nos estamos encontrando con este problema, que sí, considero que es un problema, ¿no? Que muchas veces desde ese feminismo blanco, cuando las mujeres racializadas o de grupos más minoritarios señalamos el racismo de esas mujeres blancas feministas, se nos acusa de querer, de que hacemos flaco favor, de que así lo que hacemos es provocar fisuras en el movimiento, etcétera, pero al final es, bueno, si es que al final las fisuras están hechas porque estas mujeres blancas feministas no reconocen las problemáticas del resto de mujeres, y ahí está el problema. Entonces, ¿quién está desestructurando, no? Es controvertido, pero yo considero que se tiene que decir y que tiene que servir para que esas mujeres que lideran ese feminismo hagan un poco de autocrítica en vez de estar acusando a los demás feminismos, a los que ya de por sí suelen llamar marginales, de causar fisuras y de romper y de desestructurar, que se planteen a lo mejor si no son ellas las que, dejando fuera, ¿no?, a todas estas mujeres, que al final son un montón, si no son ellas las que están fracturando el movimiento. Sí, el feminismo puede aportar igualdad y mejoras sociales. O sea, yo creo que el feminismo se tiene que ver desde un punto de vista social, no sé, tiene que ver desde un punto de vista social. Y social significa superar la lucha de clases. Porque, o sea, si el feminismo va a servir para que cuatro se enriquezcan, pues no, a mí no me interesa mucho. Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Si sirve para que una llegue a ser jefa, pero esa jefa, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy cutre, pero gracioso, en plan, todo el mundo es como, sí, Paris Hilton, ¿no? Paris Hilton ahora ha dejado todo el mundo de la farra y las drogas y no sé qué, y ahora es como que, oh, es una mujer de negocios, ¿no? Porque va a heredar el negocio de sus padres, de los hoteles, y, ¿no? Y es como que el 8 de marzo, ¿no? Todas este tipo de mujeres ricas, pues hacen como un en plan, empoderamiento, no sé qué, tal, ¿no? Y salen todas ahí como, somos súper poderosas porque, míranos, qué ricas y qué negocios hacemos y tal. Y a mí me hace gracia porque de golpe, pues, delante del Hilton de aquí a Barcelona, pues tienes a todas las Kellys manifestándose por la mierda de organizaciones en las que están. Y tú dices, vale, muy bien, señor o señora que puede estar encargado del hotel, mira a ellos. Ellas son las reales, las luchadoras de verdad. Y no la que ha conseguido llegar solo a un puesto de poder para poder explotar a una persona. Entonces, el feminismo empieza por ahí abajo, no por la que quiera cuota de poder.